entre apiarios y meliponarios. La abeja es un artrópodo que hace parte, para mí, de una de las maravillas del mundo, porque produce un alimento que es el único del planeta que no envejece, que no se daña. Además, la abeja es un agente polinizador, que se dice que si la abeja desaparece del faz de la Tierra, al hombre solamente le queda 4 años de vida por la polinización. Además, cuando usted me pregunta de la abeja, es ¿qué clase de abeja? Porque tenemos abejas Apis mellifera y tenemos meliponas. Por ejemplo, las meliponas, por aquí predomina la abeja Tetragonis cangustula, la que ustedes conocen como las abejas angelitas. Pero entre las abejas meliponas, tenemos lo que es la melipona, trigona, paratrigona, oxitrigona, nanatrigona, enredapelo, cortacabellos, pegadillas, boquesapos y extremelitas, y una gran variedad que figura aquí en nuestro municipio, figura en las fincas de todos los propietarios de las fincas, y que una gran mayoría de personas desconocen que tienen estas abejas dentro de las mismas fincas. Africanizada existe desde antes de Cristo, de la era antes de Cristo, porque inclusive cuando Sansón mató el león, escuchó una voz del cielo que le decía: anda Sansón, aliméntate con el hambre que está en aquella colina para que recupere sus energías. Con eso nos damos cuenta que la abeja está desde la era antes de Cristo y que en la Biblia nos habla también de la apicultura. Aquí conocemos las abejas Apis mellifera africanizada, que es un cruce entre las abejas italianas y las abejas africanas, produciendo unos excelentes productos como la miel, el polen, el propóleo, la jalea real, material genético, la apitocina, cera. La naturaleza, no dejando nada a la casualidad, ha creado con la abeja un insecto completamente adaptado a los diferentes roles que asume en el seno de la colmena. Pero, ¿cuál es la morfología de la abeja? Todas las especies de abejas tienen dos pares de alas que ofrecen una resistencia al aire débil. Le permiten volar en todos los sentidos y producir sonidos particulares que le sirven de medio de comunicación. Un estómago para el néctar y su cuerpo está cubierto de diminutos pelos. Las obreras recolectan polen con las estillas de sus patas traseras y lo recogen con las intermedias, que tienen una espina para coger la cera. Las delanteras sirven para despegarse el polen del cuerpo y para limpiar las antenas. Los ojos están compuestos de 4.000 a 6.000 caras hexagonales. Le permiten tener una elevada velocidad de fusión de imágenes, lo cual facilita la detección de cualquier movimiento. Sus dos antenas están en continuo movimiento. Gracias a una quincena de articulaciones, son los órganos centrales de la percepción y del entorno de la abeja. Su boca tiene dos mandíbulas poderosas que sirven para cortar, pinzar, cepillar y dar forma a las escamas de cera, amasar el propóleo, construir las paredes de los alvéolos. La abeja posee una trompa dotada de una lengua retráctil que le permite aspirar hasta lo más profundo de las flores. La abeja, como la avispa, posee un aguijón, pero solo pica una vez en caso de agresión o urgencia para defender su colmena y sus reservas. Su aguijón clavado arranca una parte de su abdomen y muere rápidamente. En el mundo existen más de 20.000 especies de abejas que exhiben diversidad de tamaños, hábitos de nidificación. Hay abejas sumamente mansas hasta otras terriblemente agresivas.
abejas que poseen aguijón, hasta otras que lo han tenido reducido o definitivamente no lo presentan. Tienen comportamiento y niveles de sociabilidad. Pero, ¿cómo se comunican? Las abejas se comunican entre sí mediante un contoneo de la abeja en ocho sobre las láminas verticales de los panales en la colmena. En cada danza, la abeja se contonea únicamente cuando la dirección en la que avanza indica la fuente de alimento. Su avance es tanto más rápido cuando más cerca está de dicha fuente, es decir, cuando el alimento se encuentra volando hacia el sol y de esta manera cuando está volando en contra de la dirección del sol. Para cualquier otra posición, lo hace formando un ángulo determinado que coincide con el ángulo en la dirección del sol y la posición de la fuente de alimento. Las abejas sociales son las especies de la familia Apidae, que comprende las abejas melíferas comunes, las abejas sin aguijón, las abejas carpinteras y los abejorros. La apicultura es la ciencia y arte que estudia el cultivo y manejo de la abeja melífera del género Apis. Es una actividad dedicada a la crianza de las abejas y a prestarle los cuidados necesarios con el objeto de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolectar. Para desarrollar su labor, dichas abejas se albergan en una estructura denominada colmena. La colmena consta de varias partes. El piso o soporte. Allí se ubica la piquera, que es denominada pista de aterrizaje. Por esta cobertura, las abejas se asienten cuando llegan del campo y así ingresan con mayor facilidad. Cámara de cría o alza inferior. Es una estructura destinada al desarrollo del nido de la colmena. Allí generalmente está la reina y sus posturas. Dicha cámara consta de 10 marcos y una rejilla excluidora. El alza melaria es una estructura compuesta de un cajón en cuyo interior van marcos que tendrán por finalidad contener los panales donde se almacena la miel elaborada por las abejas. También está la tapa y entretapa. Dentro de la colmena se alberga la colonia de abejas, la cual se caracteriza por estar constituida de tres castas: las obreras hembras, los zánganos machos y la abeja reina. Las obreras son la población más numerosa de una colonia. Ejercen diferentes actividades a lo largo de su vida. Pueden ser limpiadoras, nodrizas, guardianas, almacenadoras, pecoreadoras o recolectoras. Los zánganos son la abeja macho de la colonia. Su cuerpo es más grande que el de las obreras. Nacen de huevos no fecundados. Aparentemente solo son útiles para copular con las reinas. Uno podría decir, ¡qué vida la de los zánganos! Pero debemos tener en cuenta que durante la cópula, los machos pierden sus genitales, lo que les acarrea la muerte. El apicultor debe tener muy claro que la apicultura tiene sus partes de riesgo. Se recomienda que los apiarios los coloquen a 200 metros de carreteras, caminos, cultivos, casas, potreros, porque las abejas que tienen aguijón y por seguridad industrial se debe tener a esas distancias. La apicultura debe tener cercas, bosques o cultivos que sean productivos en la parte de la flora. La apicultura siempre se recomienda en climas calientes, climas cálidos. En climas fríos, también la apicultura, muchas personas colocan la apicultura, pero de acuerdo al producto que vayan a sacar. En climas fríos se saca es polen, jalea real. La miel es poco productiva en los climas fríos.
En climas cálidos, climas calientes, es muy abundante la miel. El polen y la jalea no. La meliponicultura se refiere a la cría y manejo de abejas sin aguijón y recibe este nombre debido a que este tipo de abejas se clasifica taxonómicamente dentro de la tribu Meliponini. Corresponde a uno de los muchos grupos de abejas nativas de América. Se estima que el número de especies de abejas sin aguijón o Meliponinus es de alrededor de 300, distribuidas desde México hasta el norte de Argentina. El nido de los meliponarios presenta una arquitectura compleja. Existen diferencias marcadas entre los géneros. En el comercio se pueden ver estructuras en guadua, cuadradas y rectangulares. Para ingresar a la colmena hay una piquera que normalmente es característica por cada especie. Las abejas construyen la entrada utilizando el material compuesto de barro, cera y resinas denominado cerumen. Muchas veces es un simple tubo por donde las abejas entran y salen y por donde las guardianas quedan apostadas defendiendo la entrada. El alimento es almacenado en botijas construidas con una mezcla de cera, resina y barro. La miel y el polen son almacenados en potes separados. Cada disco es un panal y está compuesto por cantidad de alveolos o crías cerradas. Para dividir la colmena hay que verificar que tenga celda real. Se debe hacer con mucho cuidado porque las crías son muy débiles. La que tiene la celda real se puede trasladar a otra infraestructura. Las abejas adultas acompañan a las crías por nacer y a la futura reina. La infraestructura de la meliponicultura es de acuerdo a la visión de lo que quiera realizar, porque hay varias observaciones o hay varios estilos. Están estilos Uberlandia, que es de 20 centímetros, 20 por 20 por 20. O manejamos las Nogueiras, que es de 30 por 14 por 16. También hay meliponicultura y infraestructuras en guauda. Nosotros tenemos en cerámicas, en maquetas, entonces ya es de acuerdo a lo que uno quiera. Si la quiera como decoración, entonces utiliza diferentes cerámicas, artesanías, maquetas. Si la quiere como reproducción, utiliza colmenas de espacios pequeños. Y si la quiere como producción, entonces utilizamos cajones más amplios. Dentro de la colonia de las meliponas también figuran lo que son las aseadoras, las nodrizas, las pecoreadoras, las constructoras, las investigadoras. Para aquellos interesados en el cultivo de las abejas, el primer paso para planear un proyecto de apicultura es familiarizarse con la relación entre el hombre y la abeja que existe en su localidad. Comuníquese con las secretarías de agricultura para que lo asesoren y hable con la gente del lugar que está cuidando las abejas. Bueno, el aporte que nosotros le hacemos desde el punto de vista técnico a todos los apicultores a través de las UMATAS municipales es buscar de que ellos de una manera más práctica, más ágil, puedan realizar esta bella y bonita labor. Nosotros estamos prácticamente en todos los municipios, hay presencia de estas unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria y este es el soporte fundamental que tienen tanto los agricultores como los apicultores. Nosotros consideramos que si las personas tomaran conciencia de lo bonito que es esta labor, del aporte económico que le hace esta explotación a las personas, de pronto dejaríamos en cada una de nuestras parcelas o de nuestras fincas un pedacito, que pueden ser un promedio de 25 o 30 metros cuadrados, que no es muy representativo, pero que a la verdad le está aportando a ese núcleo familiar calidad de vida, le está aportando unos productos que muchos desconocemos en la dimensión de la palabra, los aportes nutricionales y los aportes saludables que nos brindan
estos animalitos a través de los productos que ellos procesan al interior de las colmenas. La explotación de las abejas es una opción que complementa los demás cultivos, incluso armoniza los espacios. Existen dos tipos de trabajo con las abejas o apicultura, que el uno es la apicultura, que es el cultivo o la explotación o trabajo con las abejas que conocemos comúnmente como africanizadas, y el otro que es el meliponicultivo, que es el cultivo con la abeja que conocemos con el nombre de angelita, una abeja que es totalmente indefensa. Y entonces, conociendo esos dos tipos de abejas, también le recomendamos a las personas de toda esta zona, de todo este suroeste, que cuando yo les hablaba ahorita de pronto de la precaución que hay que tener con la abeja africanizada, tenemos que ser conscientes que uno, antes de ingresar a un apiario, existe un vestimento o unos atuendos para uno poderse proteger de la picadura o del aguijón de esta abeja, que se compone de un overol en jean, de una careta y de unos guantes. Entonces, cuando nosotros nos colocamos este vestido, podemos ingresar sin ningún temor de que vayamos a sufrir algún accidente en el apiario. Y lo contrario con la abeja angelita, que no tenemos ningún tipo de riesgo, como ya lo observamos allá ahora, se pueden trabajar hasta en los patios de las mismas casas. La miel, por ser un alimento, debe ser manipulada con las medidas de higiene adecuadas. En esta ocasión, observaremos cómo en un espacio natural se pueden acondicionar en un sitio aséptico para retirar las botijas de un meliponario. Para su extracción, los meliponicultores se dividen el trabajo. Uno se dedica a bajar las colmenas aptas y el otro a extraer la miel. Las cajas seleccionadas son aquellas que poseen por lo menos el doble de volumen de miel que de canales de cría. La colecta de miel puede ser hecha de modo tradicional, retirando los potes con un cuchillo o una pala y agrupándolos en una tela cruda que es soportada con un recipiente. Los paños sirven de filtro y así separan impurezas tales como restos de cerumen, detritos e incluso abejas muertas. Mientras de los meliponarios vimos cómo se extrae miel de las botijas, aprendamos el proceso industrial de la miel que proviene de la Apis mellifera. La miel que ya ha sido centrifugada es empacada en unas canecas de 30 kilos y procede a un pesaje en una báscula electrónica. Una vez se registra su peso, se lava. Paso seguido es vaciarla en un tanque para su reposo. De allí, se dirige a una marmita para un calentamiento a 45 grados de temperatura. Por último, de la marmita sale a otro tanque de reposo hasta su envasado. La miel es muy agradable para el paladar, además de ser nutritiva y brindar mucha energía. Contiene proteínas, calcio y fósforo que fortalecen los huesos y los músculos, hierro que ayuda a formar la hemoglobina, proteína de la sangre, y vitamina como la A, que actúa sobre la piel y los tejidos. Miel es un endulzante natural, utilizado básicamente en nuestra cocina para darle el sabor a nuestras bebidas, a los postres, a todo lo que necesitamos como dulce. Tiene un sabor muy agradable, es a nivel nutritivo y a nivel nutricional como tal, tiene muy buen aporte de calorías, básicamente para producir energía rápida. Todas las personas podemos consumir la miel, a excepción de aquellas que tengan problemas de azúcar a nivel de sangre, es decir, aquellas que tienen problemas de diabetes, intolerancia a los carbohidratos o hipoglucemia. ¶¶
En esta ocasión pudimos aprender de las abejas angelitas y africanizadas, que son una sociedad muy organizada, de su importancia para la agricultura y para la seguridad alimentaria. Los hombres, como dichos insectos, necesitamos trabajar en equipo y velar por el cuidado de estos artrópodos, pues ellos nos proporcionan un equilibrio natural.